Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para expareja, segunda quincena de diciembre. El tarot Sagi te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando baraja egipcia, Rider White, Osho Zen y Lenormand para el consejito final, ¿sí? Te recomiendo, Sagi, que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y claramente esta lectura aplica si tu luna o ascendente son también Sagitario. En el caso de que te sientas súper, súper identificado o identificada, puede ser claramente también una lectura espejo, ¿sí? ¿Qué siente la justicia? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, bien. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos. Activa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video con algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura, ¿sí? Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like, Sagi. Vamos a desplegar la lectura. ¿Qué siente ¿Qué piensa? Ok, mucha acción, Sagi, ¿Qué hará al respecto? Ok, cuando sale trompetita yo ya me pongo contenta, porque nos habla que es algo del destino, ¿sí? Algo que se tiene que dar, que tiene que resurgir. Wow, me encanta trompetita. Bueno, bárbaro. El juicio. Vamos a sacar ahora el consejo de Osho Zen. Ay. El vacío. Muy buena carta. Espectacular. Y por último, un Lenormand para tener un poquito más de data. Ok. Los peces. ¿Cómo salen los peces, Está saliendo un montón. Es una super carta, así que buenísimo. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación, Sagi. La verdad que te salieron cartas súper buenas, súper guay. Sentimientos. Me sale la justicia, rey de espadas invertido, 8 de oros, caballo de espadas y el papa. Bueno, a ver, esta persona claramente se lo está pensando. Tiene que tomar una decisión, porque así como está siguiendo, no puede seguir. Su mente ya tiene la idea formada, su mente ya sabe cómo tiene que accionar, sabe que va a costar mucho trabajo, ¿sí? Pero claramente no puede dejar de escuchar a su corazón, no puede. Me sale la justicia, que habla mucho sobre decisiones importantes en las cuales uno se hace cargo de sus sentimientos, se hace cargo de su emotividad, que las cosas así no pueden seguir. Que quiere esta persona un equilibrio en su vida, y el único equilibrio que tiene se lo das vos.
le falta? Le falta tu compañía para lograr ese equilibrio. Y bueno, claramente la decisión que tiene que tomar es seguir así como está, con sus decisiones, como las viene tomando hasta ahora, o ir a más. Habla mucho en lo que es el área de los pensamientos Sagi, que es una persona que tiene un apego muy grande hacia vos. Piensa constantemente, trata de buscar la manera de solucionar. Me habla mucho sobre una infidelidad que quizás hubo, donde esta persona claramente se dio cuenta de lo que perdió tarde. Y me sale el eremita, que es el ermitaño de los arcanos mayores. Diría que esta persona aprendió, ¿sí? Comprendió lo que pasó, aprendió. Fue una relación como para que él tenga su aprendizaje. Él o ella, perdón. Aplica a los dos sexos. Y bueno, ese aprendizaje le dio la experiencia que vivió con vos, que fue la mala decisión que tomó. No sé si por eso mismo esta es una carta de infidelidad, no sé si se aleja aún teniendo sentimientos, aún estando involucrado, involucrada con ustedes. Pero también habla mucho sobre la inmadurez de afrontar esta situación. Mucha inmadurez. Y vemos que, bueno, su mente tiene la idea formada, las ganas de acción, las ganas de moverse en la inmediatez. En la inmediatez. Veo que, bueno, su corazón claramente está ahí al borde de explotar. Y para que eso pase tiene que tener comunicación. Y hay comunicación en esta lectura. Hay llamadas de teléfono, hay ida y vuelta de mensajes. Ah, voy a decir los signos involucrados. Bueno, signo de aire, estamos viendo Acuario, estamos viendo Libra, estamos viendo Géminis, Virgo, Tauro, Capricornio, Sagitario. Bueno, varios signos involucrados. Igualmente es una lectura general, así que algo va a conectar con vos, Sagi. Acciones a futuro, Sagi. Me sale la sacerdotisa, el carro invertido, el 10 de bastos invertido y el juicio. A ver. Si el carro hubiese salido derecho, yo te digo, esta persona te llama ya. Ya te llama. Es como que el día que eso pase, ustedes se van a sacar una carga de encima impresionante. Ambos dos. Un peso en la espalda que tienen con toda esta situación, que madre mía. Increíble. Y bueno, esta persona está esperando el momento, digamos, que vea que llega esa oportunidad. Igualmente yo creo que se va a mover él, va a accionar él. Veo mensajes para las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Y bueno, que fluya, yo creo, con las cartas que salieron. Porque creo que van a empezar con comunicación. No creo que haya encuentro. Sí, esta persona está atravesando un cambio enorme. Lo veo en esta carta, la carta del vacío. No tengas miedo, Sagi, es súper positiva. Habla mucho sobre vaciarse de todo lo negativo que podés llegar a tener. Y llenarse nuevamente con experiencias evolutivas. Así que es súper importante esta carta. Habla de una persona que, no sé, quiere tener un cambio en su vida, muerte de hábitos, circunstancias,
algo que genera ese cambio, ¿sí? Cambio de actitud. Claramente es una transformación radical, completa. De aquello que no nos gusta. Es nuestra vida. Cada uno tiene que elegir lo que le gusta y lo que no le gusta vivir. Y hay veces que hay personas que no tienen la enseñanza de, bueno, la lealtad. Por eso la infidelidad. Pero bueno, es una persona que entiende lo que perdió y quiere un cambio en su vida. Y sabe que en algún momento ustedes van a tener la oportunidad de vivir ese cambio juntos. Porque el juicio habla de eso. Habla sobre traer esa situación y enfrentarla y aprender. Y que tienen otra oportunidad. Una nueva oportunidad entre ustedes. Hermoso Sagi. Le enorman los peces, ya lo leí en varias lecturas. Es súper positivo que salga esa carta, porque todas las cartas que tienen agua habla de sentimientos, de emociones, de amor. Y los peces hablan mucho de que es un amor que fluye, que va y viene de manera recíproca, ¿sí? Donde que esto se va a superar. Habla sobre la superación. Y que vas a recibir una compensación. O sea, lo que viviste no es nada a comparación de lo que pueden llegar a vivir juntos. Claramente. Así que es una carta re esperanzadora, Sagi. Súper, habla súper entregado de al amor. Sí, sí. Y bueno, no me salen corazones. Me faltan los corazones en esta lectura. Perdón, las copas. Pero las copas lindas como el 2 de copas, 10 de copas. Pero bueno, está claro que todavía no hay conexión nueva entre ustedes. Todavía hay mucho del pasado. Todavía hace falta que vuelvan a reconectar, a encontrarse, a recibir ese chispazo, a que bueno, a que fluya la conversación, la comunicación entre ustedes, que está claro que se va a empezar a dar ahora en estas semanas. Se ve para la segunda quincena de diciembre, Sagi, se ve acá comunicación, así que bueno, ojalá sea así. Y se sigue viendo una persona que esté involucrada en el caso de que si vos querés saber si está con otra persona, a mí me sale que no. Y habla mucho sobre centrarse en esta carta, ¿sí? Sobre la reconstrucción de algo nuevo entre ustedes que va a poder ser seguro mucho más interesante y claramente esta persona ya aprendió. Y los errores que cometió en el pasado no los va a volver a cometer porque es algo aprendido. Lección aprendida, Sagi. Me encantó tu lectura. Espero que sea así. Que pronto se comuniquen y que vuelvan a conectar, ¿sí? Espero que en estas fiestas tengas claramente mucho amor y que tengas la oportunidad de encontrarte y pasarla con la gente que vos querés, Sagi, te lo deseo de corazón. Sos uno de mis signos favoritos, lo tengo que decir. Y bueno, si te gustó esta lectura, compartile a algún amigo o amiga para que tenga su lectura esta segunda quincena de diciembre. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese super like. Y nos vemos en el próximo video de Expareja, segunda quincena de diciembre. Después ya empiezo a subir las ruedas astrológicas. Sagi, vas a tener la tuya para tener la predicción mes a mes 2020. Así que no te lo pierdas, ya muy prontito la subo. Espero que, bueno, como dije antes, tengas unas lindas fiestas con la gente que amás.
Y bueno, claramente tenés fe que yo creo que esta persona se va a empezar a mover para estas últimas semanas y va a querer una nueva conexión con vos. Saji, te mando un beso enorme, enorme. Hasta luego.